Este video está patrocinado por nuestros amigos de PCB Way, chicos. Revisen sus nuevas promociones para este año. Aún quedan algunos cupones de lo que fue en Navidad y todo esto, pero chequen sus nuevas promociones. Recuerden registrarse. Abajo les voy a estar dejando el link para obtener descuentos exclusivos a PCB de ensamble y también diferentes productos que ustedes pueden ordenar. Vean, aquí se lo estoy mostrando en su página. Así que corran a registrarse y vamos a continuar con el video. ¡Vamos a eso! ¡Hola, mis queridos videomakers! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. ¡Feliz inicio de año 2020, chicos! Ha sido un placer. He estado en el 2019, pero este 2020 la vamos a romper y lo digo desde ahora. Y bueno, como ya lo vieron en los clips del video, hoy vamos a construir y programar los primeros pasos de este robot gatito para que después le podamos colocar una cámara ya real y poderlo monitorear y teledirigir de forma Bluetooth o con internet o GSM. Ya estamos viendo todo eso, lo estoy probando, chicos. Así que dejen su like antes de continuar aquí abajo con el video. Déjenme sus comentarios, sus buenos deseos para este 2020. Yo les envío muchos abrazos y también les deseo muy feliz 2020, lleno de éxitos, de retos, y eso es lo que vamos a hacer, porque los videomakers tomamos retos, hacemos las cosas padres y bien chidas. De hecho, siempre aquí en Instagram @bio.makers, ahí a diario estoy platicando con ustedes y les digo: oigan, chicos, no se rindan, hoy la estoy pasando bien, hoy la estoy pasando tan bien, pero aún así hay que tomar siempre lo bueno de cada proceso y cada etapa. Y bueno, chicos, sin más preámbulo, vamos a construir nuestro robot gatito y vamos a divertirnos muchísimo. ¡Vamos a eso! Y ya tenemos todo nuestro material, lo que es las piezas impresas en 3D, chicos. Vean, esta es la carita. Aquí, de hecho, tiene esta tapa que le vamos a colocar un ultrasónico. Vean, tiene esta tapa. Lo he impreso de color negro justamente para que contraste el cuerpo con la cara. En este caso, estas son las partes frontales donde vamos a colocar los servos. Se necesitan 10, 8 para las patitas y el cuerpo y 1 para lo que va a ser la cola del gato y la cabeza. Recuerden siempre usar de estos, ya que nos van a proporcionar una mayor fuerza en el torque al mover lo que son las patitas del gato y bueno, no tener fallas, así que usen de este. Vamos a continuar con el video. Y vean, ya he colocado lo que es la primera parte del cuerpo. De este lado tienen que colocar pijas, chicos. Usen de las de servos, yo las reciclo de ahí mismo. Y se conecta esta parte, la frontal que les enseñé hace rato, y la posterior. Y esto ya une el cuerpo. Lo que vamos a hacer ahorita es conectar ya lo que van a ser los fémur. Y ahorita les muestro cómo queda ya con el servo. Listo, ya hemos colocado lo que son los servos en las cuatro piernas de nuestro gatito. Este va a ser para la cola y este va a ser para el frente, chicos. Algo muy importante es que debemos colocar estas pequeñas piezas de este lado, que son estas, vean, que permiten conectar lo que va a ser el fémur, este, y se tiene que insertar en esta forma. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Pero entonces, importante, chicos, imprimir estas piezas, alrededor de 8 a 12 piezas de estas, para colocarlas siempre en esta parte. Y así es como está quedando, vean. Se ve súper genial. Vamos a continuar. Y vean, ya colocado todo lo que son los fémur de nuestro gatito. Vean, aquí con el potenciómetro estoy moviendo nuestros servos. Recuerden que este es el código de ServoPod para calibrar. Aquí son 90 grados, aquí son 0 grados y aquí son 180. Entonces es para generar los diferentes movimientos. Recuerden que eso deben hacerlo con todos, con las cuatro patitas, y para poderlo calibrar. Y ahorita ya vamos a colocar lo que son las siguientes partes. He conectado ahorita este servo que está en esta patita. Lo voy a mover para que vean cómo es que los estoy probando. Entonces, con este sube, vean, el potenciómetro yo lo muevo. Hace esto, arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ok, entonces vamos a terminar de armar con la cabecita y la cola. Y ahorita les muestro, importante, calibrar 90 grados, 90 grados. Vamos a continuar. Y vean, chicos, ya quedó completamente armado con la cabecita. Aquí tuve que colocar el ultrasónico, otros servos en esta parte. Aquí están, en realidad son 11, y ahorita vamos a utilizar la shield también para conectarlo. Vean cómo muevo la cabecita con el ServoPod, el código para calibrar. Y ahorita voy a empezar a crear las rutinas. Por ejemplo, la posición inicial, que va a ser esta. Esa es la posición inicial.
Y después, por ejemplo, que empieza a levantar la patita, el caminar, el girarse de un lado hacia otro. Entonces ahorita les muestro cuando ya quede ese código tanto funcionando y cómo hacerlo. Y bien, chicos, este es nuestro código. Recuerden que esta ocasión estamos utilizando 11 servomotores porque son 8 para las patitas, 2 para la cabeza, giro horizontal, giro vertical, y 1 para la colita, que realmente esta ocasión no lo utilizamos porque ya Michelle no dio para más servos. Ok, estamos utilizando dos tiempos, en este caso es el T y el T2. Uno es para el tiempo entre una rutina y otra es para las instrucciones. Ok, y estado es para poderlo controlar de forma serial. Recuerden que primero hay que probarlo. Por ejemplo, si apretamos 1 va hacia adelante, si mandamos un 2 gira la cabeza, y así ahorita lo vamos a descubrir cómo hicimos esto. Después, en el setup, chicos, declaramos nuestra comunicación serial a 9600 baudios. Los pines donde están conectados, señor, desde el pin 2 hasta el pin 11 está conectado nuestros servos. Obviamente aquí es pata 1. Después aquí son 2 para la pata 2, 2 para la pata 3, 2 para la pata 4, y así lo que es la cola y la cabeza. Después, chicos, hay que configurar las posiciones iniciales, que si bien recuerdan siempre utilizamos el código de Servopod, el cual nos permite detectar las posiciones. Por ejemplo, a 90 grados que quede la inicial, en este caso fue 60, y aquí 40. Esto, chicos, es la posición en la que está el gatito metiendo las patas. Yo se lo estoy dejando aquí y lo que está haciendo es mantenerse erguido. Entonces todo esto es las posiciones iniciales que ustedes van a tener que calibrar. Eso no lo tengo que hacer con ustedes. Realmente me tardo alrededor de una hora, chicos, calibrando bien las posiciones iniciales. Ya ustedes lo harán. Después vamos a iniciar con nuestro loop. Aquí lo que estamos haciendo, chicos, es que a través de la comunicación serial, si nosotros obtenemos un 1, vamos a ir hacia adelante. Si obtenemos un 2, vamos a regresar a la posición inicial. Un 3, girar cabeza. Un 4, que nuestro gatito se agache y suba, se ve súper bien. Aquí lo estoy dejando también. Un 5, agachar hacia atrás, y entonces solo pone sus manitas hacia adelante. Ok, chicos, se ve muy sencillo, pero ya en el código anterior yo les había enseñado cómo crear voids o pequeños loops, que son estos. Vamos a mandarlos a llamar. Obviamente aquí en delante 1, que es hacia adelante nuestro robot. Y vamos con la rutina delante, chicos. La verdad es que sí me costó bastante crearla por el movimiento de que se va hacia atrás, se va de lado. Ya ustedes me entenderán, señor hater. No es tan sencillo, no es tan fácil ya al momento de hacerlo, dedicar 4 o 3 horas a calibrarlo paso a paso. Yo les voy a dar un tip para que sea un poquito más rápido, chicos. Lo primero que tienen que hacer, una vez que tenemos la posición inicial, que ahí es donde se quedó, levantamos la patita 3. Entonces eso va a generar que ya no choque cuando nos impulsemos hacia adelante el gatito. Después levantamos la patita 4. Para esto ya tenemos las dos patas delanteras, valga la redundancia, ahora sí, hacia adelante, lo que nos va a permitir impulsar ahora las dos patitas de atrás. Así es como funciona. Primero las patitas de adelante y después las patitas de atrás. En este caso también inclinados un poco hacia la izquierda, y en el otro es lo mismo, pero inclinados ahora hacia la derecha. Ya ustedes se los voy a estar dejando aquí, chicos, a ver si se los pongo en cámara lenta aquí al lado del video, para que ustedes vean cómo es que levanta la patita, gira las dos delanteras, después las de atrás generan un impulso hacia adelante. Entonces eso es prácticamente, hay que identificarlo. Yo le puse aquí R, que es la rodilla o es la parte de abajo, la que está chocando con el piso de nuestro gatito, y el fémur, que es prácticamente la articulación que está conectada entre el cuerpo y el último servo. Entonces tengan mucho cuidado, diviértanse, apréndanle y no se rindan con esa rutina. Después tenemos la posición inicial, que nuevamente es tomar lo que teníamos arriba. Sobre todo para cuando queremos retornar o queremos detenernos, pues tiene que estar en la posición inicial, chicos. Ahora vamos a crear la posición de agacharnos, bueno, de agacharse el robot en este caso. Lo que hacemos es mediante un for, para que se vea así como gradualmente cómo es que va descendiendo. Aquí es para descender y van a ver ustedes como que va bajando todas las cuatro patitas, las cuatro extremidades, y creo que hasta la cabecita aquí la movemos. Simplemente lo que hacemos, chicos, es
Por ejemplo, de la posición inicial le restamos un valor que es X y los hacemos todos a proporción de que realmente se vea. Aquí van a tener que volver a recalibrar tal vez sus servos, pero créanme que va a ser mucha la satisfacción después de tantas horas. Se ve muy sencillo, pero ya me entenderán ustedes. Después es regresar de esta posición a la que quedamos, que fue hacia abajo, retornar a la posición inicial. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí le descontamos, el máximo es 50. Vean, 77 menos 50 son 27. Aquí está, chicos, 27 más 50. Regresamos otra vez a 77. Es decir, aquí de su posición inicial desciende y luego de su posición donde quedó abajo, ahora asciende y regresa a su posición inicial. Muy bien, ya están aprendiendo. Ahora vamos a hacer la rutina de agachar hacia atrás. Es decir, chicos, que se inclina de la parte posterior y de adelante, entonces se levanta tantito. Es como hacer una pequeña reverencia al gatito. Aquí está mostrando también. Y eso es todo, chicos. El código, lo que está haciendo, y por último es la cabecita, lo que hace es girar nuevamente con un for. Aquí está muy padre porque hice tres for: uno de la posición inicial, bajamos hasta cero, y luego, como nos quedamos en cero, vamos a pasar de esto hasta el otro extremo, y luego del otro extremo regresar a la posición inicial. ¿Se dan cuenta? Entonces es de la posición inicial descendemos, o sea, giramos hacia la izquierda, por decirlo así. De la izquierda giramos hasta la derecha en este, y de la derecha regresamos a la posición inicial. Y se ve muy padre el efecto, aquí lo estoy mostrando. Así que, chicos, eso es todo. Espero que no me haya tardado mucho en el código. De verdad que siempre trato de hacerlo lo más explícito que se pueda, comprensible. Déjenme en los comentarios. Y aquí les voy a dejar las redes sociales de Biomaker, las de Biomakers Woman y las de nuestro tercer canal de PCBs. Recuerden, chicos, gracias por llegar a este momento. Y feliz 2020. Se viene esto con todo. Dejen su like. Adiós.